Vincent Van Gogh. Prólogo. Todos hemos visto alguno de esos cuadros llenos de vida y de color que pintó un artista holandés en el siglo XIX llamado Vincent Van Gogh. Y además de la vertiginosa emoción que nos produce el contemplarlos, en el fondo de nuestro ser aparecen algunas sensaciones difíciles de clasificar en el archivo de lo entendible. Buscamos en la razón, la imaginación, en el sentimiento, las señas y los signos para definir esta sensación que se parece mucho a la melancolía, pero no es, que se parece a la euforia, pero no es. Tal vez sintamos una especie de armonía, como si todos los sentidos del cuerpo y del alma se hubieran concentrado en un momento único, pero en el fondo tampoco es eso. Al igual que los cuadros, nosotros también quisiéramos decir, nombrar, expresar. Pero el qué y el cómo se nos escapa sin querer. Como a veces nos pasa con los sueños de la noche anterior, que quisiéramos recordar en todos sus detalles, y que sucede que se nos pierde en el hilo conductor de los recuerdos. A pesar de que sentimos la necesidad de evocarlos, pues sabemos que aquellas imágenes soñadoras contienen un mensaje que nos expresan algo importante para nosotros. Pero al intentar recuperarlas, en la conciencia, se nos van diluyendo como los granos de azúcar en el café mañanero. Algo así nos parece la obra de Van Gogh. Las imágenes son tan irreales como los sueños, y nos invitan a mirarlas desde el fondo de nuestros propios sueños. No para comprender sus razones, claro, sino para sembrar en nuestra propia alma las semillas de aquella sublime locura. Roberto Mares.